Cuando Valentín me propuso matrimonio, primero pensamos en otra fecha, nunca la dijimos, pero dijimos que a finales de este año. Y después me dijo, no, yo creo que un año es perfecto para poder organizar la boda. Y claro que cualquier novia, su sueño es el vestido. Sino como que estuvieran, o meterle otras chiquitas de por aquí. Yo creo que más bien tenemos que meterle unas chiquitas como... No, ¿cómo se va a saber? ¿Cómo quieres que la gente te vea? Porque es tu esencia, es lo que eres tú en tu alma y en tu exterior. Y entonces, pues empecé a buscar vestidos, empecé a verlos. Y de pronto, pues conocí a Benito Santos. Y no sabes el clic que hicimos con él. ¿Se te hace loquísimo eso que estoy pensando de la falda? No, se me hace padrísimo. ¿Sí? Increíble. Es un diseñador súper talentoso, pero además una persona muy humana, muy sensible, súper carismático, muy sencillo. Y hicimos muchísimo clic. Se ve súper bonito. Y entonces me invitó a verlo en su taller en Guadalajara. Directamente fuimos mi mamá y yo a visitarlo. Y recuerdo que nos tomamos una foto que estuvo espectacular porque yo creo muchísimo en las señales, creo muchísimo en las señales divinas, porque creo muchísimo en Dios. Y cuando nos tomamos una foto, él y yo, la primera foto, una selfie, salió un arco iris y una luz entre los dos, muy, muy especial. Y ahí supe que verdaderamente él era el que iba a hacer de mi vestido todo ese sueño realidad. Y de ahí nos hicimos grandes amigos, juntos diseñamos mi vestido. En un principio él quería hacerme dos, uno que fuera para la ceremonia y otro para la fiesta. Pero cuando yo me probé el de la ceremonia, es tan espectacular que decidí que no me podía cambiar ese vestido porque quería que la gente lo pudiera disfrutar al igual que yo durante toda la noche. Y entonces ya decidimos que iba a ser un solo vestido y juntos pues logramos eso. Yo no sé cómo le hace Benito, que me leyó el pensamiento de los tonos, del corte, de todas las flores. Tiene miles de florecitas, miles de bordados que solamente él puede hacer tan, tan especial. Voy a jugar con flores exquisitas aquí. Uh-huh. Que no se vea la línea, como que te pongo una aquí, otra acá. Uh-huh. Voy a poner un poco más aquí, pero sutiles. Mi nombre es Benito Santos, soy diseñador mexicano. O medianas, no me molesta, ¿eh? Ah, le puedo poner... O sea, lo que yo le había dicho... Conocí a Paulina en una cita que ella hizo para que yo confeccionara su vestido de novia. Y siempre, si bien lo he dicho, el proceso de un vestido de novia que implica meses de trabajo, logras tener una conexión con tu cliente, porque si no es así, el vestido no va a resultar lo que quieres. Sí, que no sea simétrico. Que no sea simétrico. Sí, vamos a ponerlo con mucha simetría. Exacto. Obviamente ahorita se ve medio tosco, pero te voy a combinarlo de arriba. Encontré un gran ser humano, una persona que nos entendimos desde la parte creativa, como ella lo es en su trabajo y como lo soy yo desde mi trinchera, pero sobre todo una persona que entendía y que comprendía lo importante que era hacer algo con mucha perfección. Creo que hubo un clic y una química muy bonita. Me siento muy afortunado y agradecido con ella de que me permita acompañarla en esta celebración, pero sobre todo que me permitió crear, me permitió diseñar para ella y hacer esta prenda única que le ha gustado mucho, y yo estoy feliz de este proceso. Y en mi última prueba, bueno, literalmente casi lloro porque no podía imaginar que el vestido fuera a quedar tan precioso como le quedó a Benito. Bueno, es un corte muy marcado, marcando su silueta con un corte en la cintura. Tenemos un escote cuadrado aquí para que se vea muy sexy esta parte. Lo interesante es que a la vista, antes de tocarlo, se ve muy sutil porque jugamos con una transparencia y utilizamos diferentes texturas en flor 3D, que lo hace único porque tiene mucha simetría, jugando con un escote en la espalda que es muy pronunciado, pero que no deja de acentuar su cintura. Y la falda es una falda con dobles circulares de tul ilusión que pues lo hace muy delicado al vestido. Me encanta. Exquisito además, ¿eh? No, me encanta. Me encanta, te lo juro, me encanta. Estoy así. Te ves preciosa. Porque sabes que toda esta parte es tan sutil, a pesar de que tiene bordado,
delicado se ve. Y muy romántico. Y morí de amor. Abracé a Benito. ¡Ay, me encanta! Te ves muy bonito. Te ves hermosa. Ay, Benito, me encanta. Ve. Ay, no, está divino. Tenemos una gran amistad, un gran cariño. Y ha encontrado en Benito un amigo y sé que yo también en ella un amigo. Y estoy muy feliz de este encuentro donde la vida nos hizo coincidir.